Amigos hispanoparlantes, ¿cómo les va? Soy Lord Jules y esta vez les traigo una revisada que me llena de alegría y a la vez como que de... Es nada más y nada menos que Willy de Titans Return, Transformers clase... ¿Qué clase eres? Clase Legends, pero bueno, a ver, a ver, a ver. Aquí el único trabajo que tenían era hacerlo uniforme de un color, o sea, ponerle este color a todo el automóvil, pero no alguien tuvo la grandiosa o estúpida idea de ponerlo, ponlo acá un naranja y acá otro naranja, hagan de cuenta, pero no entiendo por qué, por fregar, algo así, por... es una figura muy buena, pero ¿por qué hacen eso? No, 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 Willy es un tamaño Legends, pues sí está bonito, la verdad, no les voy a decir que no. Gástate grandecito, tiene buena masa, la verdad. Sus llantitas son de plástico transparente. Si lo, ya, está llena, ya están aquí en México, ya. Vayan corriendo por donde ustedes. Van a llegar próximamente a tiendas y todo esto es la primera distribución. Y como es de la línea Titans Return, también le caben los Titan Masters para que puedan interactuar con ellos. En este caso su gimmick es que yo jalo esto de acá. Bien. Vean esto qué bonito. Lo jalo y se levanta. Ahí. Sí, ¿no? Pues que van a estar viendo. Se supone que el gimmick es este. Lo tengo así. Se levanta. Entonces, aquí dentro tiene un espacio para poner un Titan Master. O sea que la cabeza de Will le mandaron viendo la espalda a otra cara. Yo creo para que no se aburra de platicar. ¿Verdad? Entonces lo podemos poner aquí así. Lo sentamos, lo cerramos y ya tenemos a Willy en su carrito de carrera, su rueda bien. Digo, yo sé que no les importa, pero bueno, esto es plástico transparente. Este mismo plástico de aquí es el mismo plástico de acá. Bien, entonces podemos sacar. Y lo podemos comenzar a transformar. Es una transformación sencilla pero elegante. Vamos a separar sus brazos aquí. Vamos a separar las piernas. A ver. A ver, a ver, ¿qué dijeron? A ver, no, no vimos nada bueno, les va. Ok. Hagan de cuenta que está bien armado. Separamos los brazos así. Separamos las piernas así. Damos la vuelta a su cadera. Porque si lo ponen al revés, pues se va a ver las piernas al revés y rarísimas, ¿no? Ponemos las piernas así. Entonces van a decir, pues qué chiste tiene, ¿no? Entonces lo que hacemos es, separamos esto y las llantas van en la parte de atrás. Para que forme un poquito el soporte del coche, digo, del robot. Esta parte la subimos hacia arriba. Ya vieron, cabe aquí. Los postes del quemacocos caben aquí. Nos doblamos así. Empujamos su cabecita así. Así que les encanta empujar la cabeza. Bueno, así. La sacamos aquí y la volteamos. Y voilà. Tenemos a Willy. Willy Colón. Willy de Titans Return, clase de Legends. Vamos a acercarnos para verlo. Es una figura muy, muy bonita. El esculpido y la reinterpretación que le dieron a este personaje está increíble porque ya lo habías visto en... Creo que fue en un Generations, algo así, que era tamaño, igual también Legends. No lo tengo a la mano, pero ustedes lo pueden consultar en internet. Se ve muy bien. Es más, miren, creo que aquí está. Sí lo tengo a la mano. En su versión de Takara. Bueno, ahorita vamos a ver primero a él. Se ve muy padre. Vamos a ver las articulaciones. Aquí los puños pues lo tiene así abiertos. Y como vimos, sobrepasaban en la parte de atrás para que pueda interactuar con todas las armas de Titans Return. Puede sostenerlas, puede tenerlas sin ningún problema. ¡Ay! Así se ve. Vamos a abrir la toma más. Muy bien, así se ve Willy, así se ve de lado.
Así se ve por detrás todo este ensamble. Está muy bonito. Y vamos a ver la otra interpretación de Willy. Que no venía, así que no tenía preparado. Pero esta es la otra, esta es la versión de Takara. Takara decidió sacarlo. Este es, creo que es Legends, algo así. No sé, en este color rarísimo. Entonces, pues vamos a hacerle una comparativa, ¿no? Separamos esto. Sacamos sus piecitos. Creo que sí se sacan sus piecitos. No estoy seguro. Sacan así, muy bien. Nada más que me gustaría tener uñas, ahí está. Tenemos acá, bajamos el torso. Y no, pues te queda como enano de circo. Ahí está, ahí está. Y también, esta es una figura tamaño Legends, más limitada, de colores más pálidos. Incluso creo que trae aquí, miren aquí, él trae su resorterita. Pues vamos a verlo, cómo se ven los dos, miren, o sea, sí es de casi del mismo tamaño. En cuanto me refiero al aquí, pero pues es más chaparrito él que este. Tiene otras interpretaciones. Les digo que no hubiera estado nada mal que lo hubieran dejado todo de este naranja. Este naranja, ponerlo aquí arriba, pero no, ¿por qué? No sé. No me desagrada. Sí me molesta. Si ustedes pueden, pues algún gusto le pintan acá todo del color que se merece. O cómprense la versión de Takara, que va a traer un Titan Master que es Nightbeat. Pues wow, está bonito. Está bonito, pero siento como que de plano, ¿no? O sea, de plano. Ahí ustedes disculparán el movimiento. Ahí está. Véanlos. Bien. Bien por esa. Me agrada bastante esta figura. Altamente recomendable si no les importa lo del color. A mí sí me importa un poquito, pero bueno, ya lo dije como miles de veces, pero no les importa. Bueno, amigos hispanoparlantes, nos vemos en la siguiente. Los dejo aquí con Willy y el otro Willy. Pero el que nos importa, gracias por participar, chavo, pero el que nos importa es este muchacho. ¿Sale? Ay, me ponte acá. ¿Sale? Ah, miren, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.